Hola. Hola. ¿Qué libro estás leyendo? Estoy leyendo Don Macanudo, de Mauricio Varela. ¿Y tú me podrías contar algo de qué se trata ese libro, por favor? Sí, mira, Don Macanudo es un libro de Mauricio Paredes y este libro es súper entretenido porque cuenta la historia de Clemencia en una... las aventuras que vivía Clemencia en verano, en el verano, porque ella vivía en una playa llamada Santa Pérez. Ella vivió toda su vida ahí, pero cuenta las aventuras porque, dado que era una playa, venía mucho turista y se hacía amigo de la gente que tenía casa en la playa, que tenían otra situación muy distinta a la de ella, porque ella era de una familia súper humilde y los turistas que venían eran turistas que tenían casas enormes, pero no vivían ahí porque era su casa de playa. Y... ya, pero dime, ¿quién es Don Macanudo? Mira, Don Macanudo, él es él y es el guardián de la playa. El guardián de la playa, y era súper querido por todos los niños porque él estaba dispuesto a luchar y a jugar y a hacer muchas aventuras por él. Era, si bien era un adulto, pero era un niño más para los niños. Los niños todos lo consideraban un amigo. Lo que a veces provocaba rechazo a los papás porque era un poquito irresponsable, pero los niños lo adoraban. Yeah. Y cuéntame... ¿qué harías tú para recomendar ese libro? ¿O a quién se le recomendarías? Mira, es súper recomendable porque los niños, cuando lo leen, está escrito de una manera súper divertida, habla de la inocencia de los niños y los niños se pueden sentir identificados con sus protagonistas. Y para nosotros los adultos también lo vamos a pasar súper bien leyéndolo porque nos hace recordar las cosas que quizás pudimos vivir en nuestra infancia. Gracias, me encantó. ¿Sabes qué? Yo lo voy a leer de inmediato.